nombre es Luis Toro, tengo 63 años, soy abogado, me especialicé en derechos humanos trabajando precisamente aquí en la vicaría. Llegué a la vicaría a trabajar con 20 años. Y ha sido una agradable e impresionante sorpresa y momento estar acá en este lugar en el cual trabajé por 12 años y que viví tal vez las experiencias más importantes de mi vida. Decidí ser abogado de derechos humanos precisamente estando en torno a la iglesia, en lo que era el anterior arzobispado de Santiago, en la calle Eres Moscala, cuando se hizo un llamado a que la gente pudiese entregar las armas, si existían. Estábamos con estado de guerra, había estado de sitio, y ya comenzaban a verse los primeros síntomas de lo que había sido, era la dictadura. Estaba yo con una niña que se llamaba Silvia Musalem, y llegó una señora a devolver, en realidad, una pistola vieja, pero ella había estado detenida en Cerro Chena, donde estuvo su marido, que actualmente es detenido desaparecido. Decidimos ir a reclamar a la comandancia de la guarnición del ejército, que por milagro no nos dejaron detenidos. Y ahí decidí, tomé una decisión irrevocable de dedicarme a la defensa de los derechos humanos. Estaba estudiando Derecho. Apenas pude, como procurador, ingresé a trabajar. Ya se había creado la vicaría. Y después me titulé estando trabajando en la vicaría ya. Mi relación con el caso Carlos Lorca es que me tocó tomar una declaración jurada de uno de los sobrevivientes, de uno de los tres sobrevivientes del exterminio, porque eso fue, de la dirección clandestina del Partido Socialista, que conducía a Carlos Lorca. Y eso me impresionó mucho y me marcó porque lo que explicaron esos sobrevivientes de cómo trataron a Carlos Lorca en ese registrado más o menos 2 meses que se le ve con vida en Villa Grimaldi, del centro de tortura, simplemente fue indescriptible, inhumano, y a uno le hace pensar cómo es posible que un ser humano pueda hacerle a otro similares situaciones. No quiero entrar en antecedentes de lo dramático y el tipo de tortura, solo puedo decirle que al final, los últimos testimonios que se tienen de Carlos Lorca es que los tenían en una condición en la cual él tenía que ser un perro, un perrito al cual lo llamaban, lo silbaban y él tenía que ir caminando como perro. A eso lo redujeron después de 2 meses de tortura. Carlos Lorca, a mí por lo menos, me dio a entender la necesidad absoluta de que en cualquier sociedad y en cualquier país a nadie se le puede hacer lo que le hicieron a Carlos Lorca. Después de mucho tiempo, se reabrió el caso y a mí me ubicaron los familiares de Carlos Lorca y pasé a ser abogado de la causa que yo había iniciado con las declaraciones juradas y con los recursos de amparo ante los tribunales. Y ahora soy querellante y un día como hoy, en un día jueves, la causa se va a ver en la corte. Estamos a puerta, yo creo que el próximo jueves la causa se va a ver en la Corte Suprema, después de más de 40 años, y creo que se va a hacer justicia en esa causa. Todos los casos, para mí, que llegan a la vicaría, todos son importantes, todos, porque los de los detenidos desaparecidos, los torturados, los heridos, pero hay casos que se pasaron a llamar emblemáticos. 7 de septiembre de 1986, con armas internadas por Carrizal Bajo, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez intenta asesinar al presidente de la República. El general Pinochet y su nieto salvan ilesos. Si hubiera pasado esta,
esta chapa y explota adentro, no queda nadie vivo lo que está dando. Pero esto prueba que el terrorismo serio, que es más grave lo que están hablando, que es más serio lo que están hablando. Y si ya está bueno que los señores políticos se den cuenta que estamos en una guerra entre el marxismo y la democracia. O el caos o la democracia. Bueno, el atentado Pinochet fue una de las acciones muy bien programada del Frente Patriótico, una acción de reivindicación y justicia. El elemento por el cual el Frente Patriótico comienza a actuar es la injusticia y fundamentalmente que ya a esa altura de la historia de Chile estaba absolutamente claro de que se había hecho desaparecer forzadamente a las personas y torturado. Entonces fue una respuesta en su estilo y a su manera de decirle, primero, paren lo que están haciendo y segundo, vamos a vengar a las personas, nuestros amigos, nuestros padres, que ustedes ejecutaron. Y en ese atentado, y después de ese atentado, ocurrió que se supo, al día siguiente, aquí en este salón que está en la vicaría, fuimos informados de que había todo un proceso de venganza por el atentado y que iban a asesinar a alguien de la vicaría. Con el tiempo, diría hace 10 años atrás, supimos que esa información era de la embajada americana, que tenía infiltrado a una parte de los servicios de seguridad de Pinochet. Y ahí salió la información que iba a haber la venganza y que iban a matar a alguien de la vicaría. Nos pidieron aquí, en este salón auditorio, tomar precauciones, hicimos un decálogo de lo que hay que hacer, y me tocó a mí que me fueron a buscar. Eso fue bien importante. Ya habían matado a 4 de las personas. Entonces mi papá ya estaba un poco alerta. Y fue una noche en que mi papá se despertó porque yo estaba llorando. Mi hija Gabriela, yo la tenía en brazos porque se había apretado el dedo de una puerta. Y la estaba cambiando hacia su cama. Cuando ve unas luces de autos que llegan y ve unas personas saltando la reja de esa casa. Me demoré un poquito, porque uno se aterroriza al comienzo cuando te asomas por la ventana y ves que está saltando gente por las paredes, encapuchado, con armado, tratando de derribar las puertas. Pero después reaccioné y apliqué el protocolo. Me tomó un brazo, lo llevó donde mi mamá y empezó a prender todas las luces de la casa, empezó a gritar, están robando. Los vecinos, en cierto modo, me conocían, estaban advertidos que podía pasar algo y fueron solidarios. Lo que es una valentía, porque no es llegar a ser solidario en estado de sitio a las 3 de la mañana, sabiendo que lo único que pueden estar ahí no son ladrones, sino que son aparato, miembro del aparataje de seguridad de la dictadura. Y aún así se cuadraron, gritaron, amenazaron con que iban a ir, se hicieron pasar uno de ellos como que era un uniformado que estaba armado, lo que provocó una retirada parcial de la persona. Y en eso llegó una patrulla carabinero oficial, que dentro del protocolo yo llamé a un teléfono asignado, que era el secretario ejecutivo de esta vicaría, y él tenía una guardia, un carabinero. Ese carabinero pidió un radio patrulla, llegó el radio patrulla, no porque me fueron a buscar a mí, sino por el supuesto robo. Así que nos subimos al auto con lo que teníamos puesto, salimos y nos dijo, yo he escuchado por el interno ya, si estas personas vuelven, yo no puedo hacer nada, así que salgan. Me salvé, vine al otro día acá, llegué en pijama, aquí en la vicaría, estaba todo conmocionado. Se pusieron todos a llorar porque pensaron que nos habían llevado,
porque por el radio interno de patrulla encargaron los vehículos que yo señalé. Pero no sirvió a todo, porque nos unimos mucho, porque tomamos, redoblamos la fuerza y porque se pudo reclamar. Y sobre todo reclamó el gobierno, reclamaron esta situación, el de España, el de Estados Unidos, porque yo era abogado del caso quemado y el caso quemado era, Rodrigo Rojas era ciudadano americano. Y así por distintas circunstancias y por el prestigio que tenía la Vicaría internacionalmente. Después de eso se fueron, no fue un tiempo a España. Más adelante ya supieron mejor lo que había pasado, que había, la gracia era que era matar a 5 o 6 personas por los carabineros que murieron en el atentado y que uno de ellos de la lista era mi papá. Y afortunadamente se logró salvar. Entonces después de ahí siempre mi papá dice que yo fui su angelito. Porque lo desperté justo y si no hubiera despertado, no hubiera casado a la alerta ni que ya no estaba acá, se lo hubieran llevado. Bueno, me alegra mucho ver que este salón de acto esté casi igual a como lo era cuando estaba en la vicaría. Me recuerda mucho momentos muy emotivos con el estío que vivimos acá, momentos muy agradables cuando gente muy importante, nacional o internacional, venía a dar su apoyo a la orden de la vicaría. Es como un encuentro con un pasado que no me gustaría que se repitiera, pero que es necesario que se sepa todo lo que ocurrió. Los derechos humanos en la actualidad están relativizados, como ha ocurrido muchas veces. Se les toma en serio, no se les toma en serio. Se les considera importante y no se les considera importante. Las sociedades, cuando se ven amagadas, cuando la gente percibe que están en peligro, pasan a ser importantes los derechos humanos. Cuando no, aguas tibias, digamos, en el sentido de sí, son importantes, hay que respetarlo, pero entonces las sociedades se estremecen, aparecen los violadores de los derechos humanos, hay violencia de los derechos humanos y todo el mundo se acuerda y recurre a los organismos de defensa y protección de los derechos humanos. Mira, que existan organismos de derechos humanos, como existió la vicaría, esta que estamos ahora, no es una buena señal social. Porque para que exista una vicaría tiene que haber graves violaciones a los derechos humanos. Hay que entender de que todo organismo de derechos humanos que está activo y actuando es porque hay violación de derechos humanos. O sea, lo ideal de una sociedad es que los derechos humanos existieran para la enseñanza, para formar a los jóvenes, a los niños, en el camino del respeto mutuo, en el camino de la paz social. Es que es una área, una arista muy importante de los derechos humanos, el luchar por los derechos. Ahora hay más posibilidades de hacer justicia que antes. Hay trabas. ¿Y sabes tú cuál es la principal traba? En mi concepto, es el efecto que ejercen los medios de comunicación sobre los tribunales. ¿Ah? Los medios de comunicación que negacionistas son muy poderosos. Y eso permea, le cuesta a un juez ir contra todos los medios de comunicación y hacer justicia. Les cuesta. Pero eso se vencerá. Hubiera que existir de nuevo una vicaría porque estaríamos en situaciones en que los derechos humanos estarían siendo violados.
y eso ojalá no vuelva a ocurrir jamás.